Efectivamente, efectivamente. Hoy día entramos con temas bastante importantes porque hay un riesgo. Estamos al tanto de que han aumentado los casos de la viruela del mono en el Perú. De hecho, el Perú presenta la mayor tasa de contagios de viruela del mono en Latinoamérica. Pero, evidentemente, los padres tenemos, y de repente los padres que nos están escuchando en este momento tienen una preocupación, ¿no? Y dicen, ¿esto es como la COVID-19? ¿Es esto le puede dar a mi hijo si lo mando al colegio de repente? ¿Cuáles son las probabilidades, las posibilidades de que mi hijo se enferme? Hoy día vamos a resolver esa duda, Noemí. Vamos a resolver esa incógnita porque estamos preocupados y lo que nos debe preocupar aún más que nos dé la misma enfermedad es cómo prevenimos, cómo evitamos que un niño o una niña también pueda padecer de la viruela del mono porque no es imposible. De eso vamos a conversar esta mañana con el infectólogo pediatra Eduardo Berna. Está con nosotros aquí en Siempre en Casa. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a RPP. Buen día. Bueno, buenos días, Noemí. Buenos días, Diego. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Doctor doctor? Verne, sí, nosotros un tanto preocupados porque se han visto casos de la viruela del mono en el mundo entero. Tenemos en el caso de Perú más de 100, pero no solamente son adultos, también se pueden dar casos de niños. Lo hemos visto en el extranjero. No sé si ese es el caso en el Perú. En el extranjero solo hasta el momento hay un solo caso que se está diciendo. Hay otra cosa que es importante. Brasil es el país de Latinoamérica que más casos tiene. Tiene 592 según los últimos datos que he encontrado. Nosotros estábamos con 156 más o menos. Como cualquier enfermedad puede darle a cualquier persona, pero como bien ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y yo digo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad de jóvenes adultos que son en su mayoría gente que tiene relaciones con hombres, hombres con hombres. Entonces, deberíamos estar teniendo más cuidado al mandar el mensaje también. El mensaje debe ser dirigido, no discriminar, pero debe ser dirigido para tener más cuidado con estas personas y que estas personas también tengan más cuidado entre sí, ¿no? Claro, la idea, doctor, muy buenos días, doctor Verne, es evitar definitivamente la estigmatización. Y la idea, de Así es. hecho, y quería preguntarle, porque es importante respaldar todo esto con ciencia y evidencia, la forma de contagio aún no está al 100% definida. Estamos como en el principio de la COVID, por ejemplo, ¿no? Cuando todavía teníamos alguna información que se iba desarrollando, que iban descubriendo los científicos. ¿Hay una forma actualmente de certera de que sepamos de que cómo se contagia la viruela del mono? La principal forma de contagio es por contacto con secreciones y lesiones que pudieran haber en la zona, contacto directo. Se habla de gotas de flu como en el COVID, pero eso es bien raro. A mí me hace recordar mucho, y si ustedes revisan cuando Jenner hizo la vacuna, la primera vacuna contra la viruela, que lo que utilizó él era virus vacunal, o sea, de las vacas, porque las vacas daban una viruela que él descubrió que las mujeres que ordeñaban las vacas y estas vacas tenían lesiones en las ubres, tenían lesiones, pero no hacían nada más. Y de ahí salió todo lo que es vacunas y todas esas cosas. Entonces es importante que tengamos en cuenta. Entonces es por contacto principalmente, contacto con las lesiones donde se encuentran. Entonces, en ese sentido, doctor Verne, nuestros hijos, ¿cuál es están ellos en peligro? ¿Cuál es la posibilidad de que un niño se contagie, por ejemplo, actualmente? Volvemos a explicar, ¿no? Si hay una persona que está enferma y que tiene estas lesiones, así estas lesiones no las toque el niño, pero entra en contacto con alguna de las cosas que la persona está utilizando, como pudieran ser toallas o cosas por el estilo, pudiera contagiarse. Esa es la única forma que se está viendo que se pueden contagiar. Entonces, si tenemos una persona que tiene esta enfermedad, primero hay que diagnosticarla. Tiene que ir a un centro de salud, un hospital, donde se le dará el diagnóstico. Y si tiene el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con sus contactos.
¿Sí? Ajá. Mucho cuidado Doctor con su Verne, contacto. esa Sí. explicación que queremos que nos las dé al detalle, porque es necesario en casa estar prevenidos, saber cómo cuidarnos nosotros y cuidar también a nuestros hijos. Le pedimos que nos espere unos segundos nada más. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y al volver seguimos conversando con usted para saber más sobre este tema importantísimo, la viruela del mono. Pero que también se podría dar casos todo el Perú. Qué gusto poder acompañarles este domingo y hoy hablando sobre un tema importantísimo, la viruela del mono, pero sí, casos en niños, cómo los cuidamos, cómo prevenimos esta enfermedad. Lo estamos conversando con el doctor Eduardo Verne, infectólogo pediatra, y por supuesto también queremos escuchar vuestras dudas, si tienen alguna consulta. Nuestras líneas están abiertas al 212-4100. 212-7165 y la línea gratuita desde regiones 0800-1314-00 para las consultas. Doctor Verne, nos hablaba sobre qué hacer, por ejemplo, iniciar con un cerco epidemiológico, imaginamos que es como el tema de la COVID-19, ¿no? El aislamiento para la persona que tiene la enfermedad. Sí, hay que separarlo de la familia, pero no es la separación que nosotros haríamos, que hacemos con el COVID-19, que es una enfermedad que se transmite mayormente por secreciones respiratorias. En este caso, vuelvo a recalcar, esto se transmite principalmente por secreciones y si se tocan las lesiones. Entonces, hay que separarlos, pero no hay que tampoco hacer como en el COVID-19 que uno hacía todas unas cosas, lo Aislamiento, mandabas a un claro. cuarto aislado y todo. No, acá es un poco. Y lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es de separar sus cosas. Y cuando digo separar sus cosas, hay cosas que son muy importantes de separar, ¿no? Los servicios, la parte de higiene, ¿no? Los baños, ahí sí podríamos tener problemas. ¿Por qué? Porque puede dejar secreciones en el baño y la criatura pudiera entrar al baño y entrar en contacto con las secreciones, y ahí sí podría haber el problema. Y Entonces ahí tenemos que podría haber un ser. problema también, doctor Verne, porque hay muchas familias que comparten un solo baño. Así es, así es. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tener mucho cuidado con eso, y en el momento que, si tenemos una persona que tiene este problema, lo que hay que hacerle es comprender que tiene que cuidar al resto de la familia, ¿no? Así como él se va a cuidar, debemos de cuidar al resto de la familia. ¿Y cómo va a cuidar el resto de la familia? Teniendo una buena higiene. Y la familia debe hacer una buena higiene del baño. Si tiene solo un baño, deberíamos de, cuando entre las personas, tenerlas en las mejores condiciones higiénicas. Limpiar todo, sacar las secreciones y Claro. de esa manera poder seguir utilizando el baño. En el caso de que solo fuera un baño, en ese caso, que hay muchas casas que lo tienen y usted lo está diciendo. Entonces, esa sería una de las cosas más importantes que debíamos hacer. Las otras cosas son que los vestimentas, las toallas, es de cada persona, no es intercambiable. Claro, Que si personal, empezamos a exactamente. intercambiar, ahí vamos a tener el problema. Sí, Diego. Doctor, tenemos ya llamadas del público porque comprenderá que hay muchas dudas en quienes nos escuchan acerca del tema y ellos tienen bastantes cosas o preguntas que hacerles. Tenemos la primera desde Arequipa. Hola, tu nombre y cuál es tu consulta, por favor. Hola. Hola, Tenemos una llamada desde soy Arequipa. Orlando de Arequipa. Orlando, ¿cómo estás? Mi ¿Cuál es tu pregunta? pregunta al médico pediatra es referente a lo siguiente. Se vienen programando en algunos lugares a nivel nacional y en otros a nivel regional marchas, me refiero, corsos, me refiero, por ejemplo, aquí en Arequipa el 15 de agosto o el 14 habrá el corso. Y también desfiles, acaba de haber parada militar y encima, ahí la gente va a estar apretujada, no va a guardar la distancia correspondiente. ¿Esto no es un peligro en potencia para la cuestión del COVID, que estamos en una cuarta ola, y para el tema de la viruela del mono? Gracias a RPP y al doctor por su respuesta. Gracias a ti por Muchas tu gracias. pregunta. Gracias a ti por tu pregunta, Muchísimas doctor. gracias por su Interesante. interesante pregunta. Yo diría que más nos debemos de preocupar por el COVID-19 que por la viruela del mono. El COVID-19 es transmisión mucho más simple que la viruela del mono.
Estamos hablando que la viruela del mono es por contacto con secreciones o ropa que pudiera estar infectada o sitios donde pudiera haber infecciones. Entonces, acá, al igual que con la epidemia, con la pandemia que estamos siguiendo todavía de COVID-19, tenemos que trabajar en varias cosas. Y una de las cosas que tenemos que trabajar y que es muy importante es educación de la población. Sabemos que vienen las fiestas patrias, sabemos que nos vamos a juntar un montón de personas después de casi 2 años, vamos a celebrar. Yo estoy salgo por mi casa y veo a veces hasta los muchachos que ya están empezando a celebrar, que es, entre comillas, normal, porque nosotros somos seres sociales. Pero la cosa es que nosotros hagamos las cosas, todo lo hagamos con cuidado, mantengámonos separados, mantengámonos con mascarillas, no estemos en los lugares cerrados muchas personas. Si alguna persona empieza a tener algunos síntomas gripales, moco, tos, dolor de garganta, vaya a hacerse una prueba y veamos qué cosa sale, y si en caso sale positivo, ser aislado. Claro. Lo más importante, ya tenemos habilitadas las terceras dosis de vacunas para todo el mundo, desde los 5 años, me parece que vamos a empezar a habilitar, hasta el final. Entonces, ya podemos vacunarnos con una tercera dosis, lo cual nos va a proteger, nos va a dar una mayor posibilidad de que no nos dé algo severo. Entonces, vayamos y vacunémonos, sobre todo las personas que necesitan, como pueden ser personas que tienen comorbilidades o personas que tienen enfermedades como nefropatías, diabetes, o también personas ancianas, colóquenle su tercera dosis. Y si ya está en el rango de colocarse su cuarta dosis, que le coloquen su cuarta dosis. O sea, ese por el lado del COVID-19, que es el que nos está importando. Una consultita, solo para cerrar la consulta de Orlando, por favor. El roce, digamos, ¿no? En un evento grande, cuando hay muchas personas, hay aglomeración, ¿el simple roce de pronto podría generar un contagio con la viruela del mono? De pronto esa también es la consulta de Orlando. Claro, ¿no? eso es... ¿Que puede? No. Puede, todo es posible en la medicina. Ajá. Pero eso sería raro. Sería raro, claro, porque tendría que tener secreciones en esa zona, y los virus, al igual que las bacterias, no tienen un tiempo de vida por siempre. Entonces, si está usando ropa limpia y no está en contacto con secreciones, probablemente no sea el contacto, y tiene que ser un contacto estrecho. Por largo tiempo. Esa es otra de las cosas que están diciendo la Organización Mundial de la Salud. Doctor, rapidísimo para terminar, y le pido brevedad, ha hecho la comparación de entre la COVID-19 y la viruela del mono, ¿no? La COVID-19, una alta letalidad en personas con comorbilidades, personas mayores, ¿no es cierto? En niños, no tanto. La letalidad con la viruela del mono para niños, por ejemplo, ¿debe ser una preocupación para los padres? No. La mortalidad a nivel del viruela del mono no se ha... hay probablemente un caso reportado a nivel mundial en estos momentos, no son casos que sean muy, muy comunes. La morbilidad también son casos que no necesitan cuidados especiales, como unidades de cuidados intensivos. Entonces, es un poco diferente que el COVID-19, ¿no? El COVID-19, inclusive en niños, pudiera desencadenar un cuadro que pudiera ser fatal. Hay que tener en cuenta que han habido como 29 niños en estos últimos meses que han fallecido por enfermedad relacionada con COVID-19. Claro. Entonces, yo diría que pongamos las cosas en su nivel, sin descuidarnos de la otra enfermedad. O sea, cuando estamos hablando de la viruela del mono, sí, hay que tener cuidado, hay que tener, sobre todo, higiene, sobre todo la parte de relaciones, ¿no?, entre estas personas. Y vuelvo a repetir, no lo que dice la Organización Mundial de la Salud, quiénes son los más que se contagian más fácilmente. Lo que decimos es que, lo que se debe decir es que no hay que discriminar, sino lo que hay que hacer es darle una educación para que no sucedan cosas que pudieran desencadenar algo peor. Ese sería mi mensaje. Perfecto.
Perfecto, doctor. Queda el mensaje clarísimo. A cuidarnos entonces. Muchísimas gracias por habernos Gracias, acompañado doctor. en esta edición de Siempre en Casa. El doctor Eduardo Verne, infectólogo, pediatra, ya nos ha dado las pautas para cuidarnos. Pueden haber diversas formas de contagio. De pronto sí, sería muy raro, dice el doctor, pero de todas formas, más vale prevenir antes que lamentar. Muchísimas gracias.